el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, y ejecutivos de este mismo banco elogiaron con entusiasmo la gestión gubernamental, la apertura del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo David Collado para que la industria continúe creciendo y haciéndose más grande pese a la pandemia del COVID-19 y a la incertidumbre con que todo el mundo ha tenido que manejarse durante la misma. Agregó, el gobierno ha sido eficiente con la reactivación, ha generado confianza, ha aportado transparencia y los inversionistas han creído en la República Dominicana con punto seguro y de potencial extraordinario para que la industria siga creciendo. En tanto, el presidente Luis Abinader resaltó la participación del Banco Popular en el sector turismo en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022, indicando que participó de la mayor estructura de financiamiento nunca vista para la República Dominicana. Lo que es el Banco, el Banreservas y también el Banco Popular Dominicano han sido pilares para la reactivación del turismo desde el 2020, ya que estas entidades financieras facilitaron lo que eran préstamos para que se mueva lo que es el turismo interno. Sabemos que la República Dominicana tuvo que cerrar sus fronteras de todo extranjero y es por eso que para dinamizar lo que es el turismo, que fue uno de los rubros que más ha sido impactados por la pandemia. Entonces, estas entidades facilitaron préstamos, seguros de viajes, entre otras ofertas, para así llamar la atención de todos los dominicanos y mover esa economía que es tan fundamental en la República Dominicana. No solamente antes, en la pandemia, tanto el Banco Popular como el Banco de Reservas son dos entidades bancarias que han aportado y han apoyado el turismo desde mucho tiempo atrás. Y qué interesante, qué importante, cuando se cuenta con un sector financiero robusto, con banco como el Banco Popular, con las condiciones que siempre ha tenido, al igual que el Banco de Reserva, eso garantiza que inversionistas vengan a la República Dominicana y trabajen e inviertan en proyectos que nos beneficia a nosotros mismos. Así es que hay que seguir apoyando estas dos entidades bancarias para que sigan ellos también aportando al crecimiento económico de la República Dominicana.